Tengan muy buenas tardes todas y todos. Tengo el honor este día de presentarles al ilustre filósofo y pensador crítico latinoamericano Enrique Dussel. El miércoles por la tarde, en su primera intervención en el marco del Foro Internacional El Salvador y el Mundo, 25 años después de la firma de la paz, el profesor Dussel nos planteaba en el Museo Nacional de Antropología que su trabajo intelectual emulaba lo que Tomás de Aquino había hecho con Aristóteles, es decir, la elaboración de una filosofía a partir de la actualización de una obra de singular relevancia. No obstante, en su caso, el minucioso proceso de estudio y de entendimiento al detalle de glosa y comentario estuvo volcado sobre la obra de Marx, pero con similares intenciones a las de Aquino. En este sentido, hablar de Enrique Dussel, de su obra, implicaría de algo más que un esbozo biográfico. Pues esto nos plantea, como señalaba bien Aristóteles, un problema filosófico y por tanto un comienzo para el filosofar. Solo comentar la relación entre la obra de Dussel y el pensamiento de Marx, ya no digamos sus diálogos con prácticamente todas las corrientes filosóficas contemporáneas, desde la filosofía analítica, pasando por la hermenéutica y la teoría crítica, implicaría una reflexión profunda para la cual considero que en este espacio hay muchas más personas autorizadas. De ahí entonces que me conformaré con mencionarles algunos aspectos cruciales de su biografía intelectual y plantear dos o tres ideas sobre la relevancia de su presencia en este foro. Enrique Dussel nació el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, en Mendoza, Argentina. Fue exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano y profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia en la Sorbonne de París y obtuvo una licencia en Teología en París y Münster. Ha sido reconocido con el doctorado honoris causa en Fribourg, Suiza, en la Universidad de San Andrés, Bolivia, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Colombia, y en la Universidad Nacional de General San Martín, Argentina. Es fundador del Movimiento de la Filosofía de la Liberación, una de las corrientes más importantes en América Latina y que proponen un pensar desde la situación de los oprimidos y la periferia. Su trabajo intelectual goza de una especial coherencia donde sus temáticas recurrentes han sido la ética, la filosofía política, la reflexión profunda sobre América Latina, el seguimiento permanente de los procesos políticos regionales y globales, el desmontaje de posiciones epistemológicas eurocéntricas, la crítica a concepciones unilaterales de la modernidad, la crítica del capitalismo y su economía, la búsqueda incesante de un método para el pensamiento crítico, la reflexión sobre las ciencias sociales, la educación, entre otros. Todo desde una concepción de la filosofía entendida como una actividad intelectual rigurosa que piensa la realidad concreta de manera situada geográfica, política, histórica y socialmente. El profesor Dussel forma parte de una generación que se caracteriza por dejar de preguntarse por la existencia o no de una filosofía auténticamente latinoamericana y pasar, sin más, al ejercicio filosófico desde América Latina. Su talante intelectual está asignado por el compromiso con las transformaciones sociales, así como por la generosidad de compartir
y colocar en una disposición de diálogo e interlocución la totalidad de su obra y legado intelectual, el cual, por cierto, ronda los 60 libros y más de 400 artículos, lo cual lo convierte en uno de los más prestigiosos pensadores filosóficos del siglo XX. En relación a su presencia en este foro, considero importante insistir que su obra se ha forjado muy de cerca de los procesos de transformación social en América Latina, no solo para avistar derroteros de cambio social y advertir peligros, sino para identificar elementos centrales de una ética de la liberación. Con El Salvador lo unen su relación con Ignacio Ellacuría y desde luego con Óscar Arnulfo Romero. No obstante, además y desde luego, en su obra es fácil rastrear posiciones comprometidas con el proceso histórico salvadoreño, fuertes en el sentido de su cercanía y reconocimiento de la realidad nacional. Y a este respecto, vale mencionar su artículo de 1983 titulado El pueblo del Salvador, un Job comunitario, en el cual establece una comparación entre la ética de Job y la mostrada por las comunidades cristianas, la cual puso en evidencia la maldad del sistema, el pecado del sistema. Finalmente, y en el marco de este esfuerzo por instalar una cultura de paz en nuestro país, considero central resaltar dos grandes aportes de Enrique Dussel, entre otros. El primero, asociado a la formación de una nueva ciudadanía activa y comprometida con la solución pacífica de los conflictos sociales. Con Dussel atendemos a un pensamiento crítico que podría ser modelo para imaginar la formación de ciudadanos críticos, de pensamiento crítico que nos lleve a superar esos planteamientos formales que tradicionalmente hemos impulsado desde el sistema educativo. Por otra parte, y recordando mi primera lectura de Una ética para la liberación latinoamericana, obra de 1973, el desarrollo de una cultura de paz es viable si pensamos que qué ética y qué política la hace posible. Condúcela a este respecto, podemos imaginar una ética fundada en el reconocimiento de la alteridad radical del otro y de los principios éticos que esto supone, en tanto respeto y nuevo modo de relacionarse, pero no en términos metafísicos y desde posiciones formales, sino en términos históricos y políticos, reconociendo al otro como pueblo en su singularidad y en su sufrimiento histórico. Los dejo con el filósofo Enrique Dussel. Después de tan buenas exposiciones que hemos tenido en el día, las dos compañeras analizando la parte sociológica histórica, Fray Beto con su visión tan especial e interesante, y Atilio, que nos ha dado un contexto geopolítico, pues me siento un poco acobardado acá al final del día. Y además lo que pasa es que ya hace rato que están aquí, así que no es tan fácil hablar a las 10 de la mañana que a las 5 y cuarto. Me asignaron 45 minutos, voy a ver si soy obediente y disciplinado. Por ahí me escapo un poco, pero haré lo posible de no usar más tiempo del que me han dado. Todo lo que voy a decir van a ser tres ideas, están escritas, así que pueden leerla ya después tranquilos. Están en el internet, como hizo Atilio, que mostró su bonita página, ponga mi nombre y el internet descubre mi página, y ahí están todos mis libros y se pueden bajar gratis. Una vez estaba yo en Vietnam y alguien dice: ¿y por qué usted pone sus obras
gratis a disposición de la gente porque me interesa que la lean, no que acontezca otras cosas con ellos como comprar o vender las ideas. Entonces, lo cual me lleva con cierto conflicto con los editores. Algunos me dicen, no, me estás regalando el libro y nosotros qué hacemos. Bueno, el que lee en internet es incómodo y por ahí va y compra el libro. Y justamente Atilio Borón en Claxo hizo un muy buen proyecto y demostró que los libros puestos en internet y que se pueden bajar gratis son después más vendidos porque a la gente le gusta un poco tener en mano aquel que ya ha reflexionado. Así que no hay necesidad de tomar apuntes, todo esto está escrito, pero vamos a elaborar unas pequeñas ideas en torno a lo que se ha dicho y a partir de los acontecimientos actuales. Realmente la subida de este, mi señora le llama toro salvaje, de Trump, geopolítico en el mundo, pero por ahí no soy tan pesimista, porque crea un caos del que podríamos nosotros sacar ventajas si fuéramos inteligentes. Así que no está todo en contra nuestro, porque más bien está en un momento de decadencia del imperio y tendríamos que ser inteligentes para saber situarnos dentro. Pero esta vez no voy a hacer un análisis geopolítico ni histórico, va a ser más reflexivo y por eso más difícil al final de un día largo. Quiero hablar de tres temas. Uno, dos, tres. El primero, el tema... Hubo movimientos en los 70, 80 y 90, y sigue habiendo, que se llamaron frentes, movimientos de liberación nacional. Se usó mucho en los años 70 y 80. Empezó en Algeria y Frantz Fanon expresó en Los Condenados de la Tierra, que éramos nosotros también el África y parte del Asia, condenados de la Tierra, el tema de la liberación. Y por eso surgió en América Latina un pensamiento propio, junto al boom literario, a la teoría de la dependencia, a la teología de la liberación y a los grandes movimientos foquistas, revolucionarios, guerrilleros, que en los que participaron tantos jóvenes que dieron sus vidas y no solo jóvenes. Y esto se expresó en una filosofía nuestra que un grupo le llamó filosofía de la liberación y la seguimos cultivando. Pero de pronto ahora también ha crecido. Me gustaría mostrarle en el segundo tema, que ya no va a ser la liberación y el mesianismo, que es la primera, sino el tema de la descolonización epistemológica de lo que estamos hablando en estos días y que está haciendo presencia en el mundo. Hace 3 meses había un curso de descolonización epistemológica en Pretoria, en Sudáfrica, y todas las universidades afro o negras estaban en huelga y estaban en huelga luchando por la descolonización epistemológica tal cual, y nosotros haciendo en plena huelga un seminario sobre la descolonización epistemológica, porque en Sudáfrica Mandela hizo una verdadera revolución, también mostrando un temple ético impresionante, como nuestro José Mujica. Son de estos hombres
tremendo. Lo mismo Mandela. Entonces cambió realmente Sudáfrica y siendo un negro no se lanzó contra los blancos, pero creó una estructura política burocrática negra, afro, pero el poder económico y cultural sigue siendo blanco. Y entonces los estudiantes negros afro hacen una huelga universitaria porque dice: queremos cambiar los planes de estudio, queremos que nos enseñen desde África y no lo de siempre, ya lo hablaremos. Fue muy interesante, en medio de una huelga para lograr en la universidad la descolonización epistemológica, trabajamos un tema que ha surgido en América Latina, al cual me voy a referir. Y el tercero sería, ante la situación tan crítica que vemos, ¿qué pasará después? No cuál es el proyecto, sino este último estertor de la modernidad y del capitalismo, que puede durar mucho tiempo todavía. Dicen que el león y el tigre que está moribundo es cuando es más feroz y puede destruir más. Así que no quiere decir que hemos terminado. ¿Qué viene después de esto? Y entonces quiero hablar de lo que llamamos la transmodernidad, un nuevo proyecto histórico completamente que se está vislumbrando y que hay que reflexionar. Entonces toco el primero, el tema de la liberación, que ahora voy a usarlo con un término raro, mesianismo. ¿Y a quién se lo tomo? A un pensador muy raro que se llama Walter Benjamin. Y algunos me dirán: bueno, pero estamos en América Latina y usted me sigue nombrando un europeo, entonces ¿dónde está la crítica? Bueno, hay que tomar de donde sea la gente decente, yo diría, y no ven en su origen. No es por haber nacido en tal o cual lugar que uno es bueno o malo. Hay que ver qué compromisos tuvo. Fue un gran pensador de la Escuela de Frankfurt, en Alemania, que los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, no entendieron. Y no sabían cómo agarrarlos. Y debo decirle que no es tan fácil. Es un judío y tiene un pensamiento realmente revolucionario, teórico, y especialmente un pequeño librito de unas pocas páginas que se llama El concepto de la historia. Y en la primer tesis de este libro, él cuenta una historia. Dice: había un turco y un filósofo italiano, Agamben, dice: turco, eso ya está indicando algo, van a ver ustedes después que tenía un juego que era el ajedrez. Entonces venía la gente y jugaba contra este turco y las fichas se movían y siempre ganaban las partidas. Lo que pasa es que abajo del tapete donde estaba el juego de ajedrez había un enano que por un juego de espejos veía la jugada que había hecho el otro y le respondía. Y era un verdadero campeón de ajedrez este enano, maltrecho, feo, pequeño, que estaba debajo. Y entonces dice Walter Benjamin: y el enano siempre ganaba las partidas. ¿Y quién era el enano? Y entonces él dice: el enano practica un materialismo mesiánico y es la teología. Cae mal al mundo secularista el que un hombre plantee que ese enano que siempre gana la partida es un
teólogo y que gana con una teología que le llama el materialismo mesiánico. El materialismo era de Marx y el mesianismo era el tema de Walter Benjamin, que me gustaría a mí tomarlo ahora, porque hablar de mesianismo es hablar de liberación. Un frente farabundo Martí de liberación nacional, un frente sandinista de liberación nacional, y no solo, un ejército zapatista de liberación nacional todavía viviendo y en acción, como es en México, nos está indicando que hay una palabra que es muy antigua, pero es también muy política y muy actual. ¿Qué significa esto de liberación? ¿O qué significa mesianismo para Walter Benjamin? Esto es lo que yo quiero hoy analizar muy rápido, no tenemos tiempo. Tiene que ver también con lo que Marx, en un pequeño texto en su juventud, Introducción a la crítica a la filosofía y el derecho de Hegel, dice una extraña formulación. Dice, la crítica de la teología es la crítica de la política. La crítica del cielo es la crítica de la tierra. Debo decir que este texto, pues al marxismo tradicional del siglo XX, bueno, lo tenía ahí, no sabía qué hacer con él, no entendía mucho lo que Marx dijo, porque Marx tenía una cultura muy superior a muchos de sus lectores, por supuesto, y estaba diciendo cosas que no sabían por qué lo había dicho. Tiene mucho sentido esto y es importante. Walter Benjamin llama mesiánico o liberador el momento en que se pone en cuestión un sistema. Entonces hay que primero entender qué significa un sistema dado. Y un sistema dado puedo yo expresarlo por metáforas. Y debo decir, hay metáforas que usa el frente, por ejemplo, sandinista, en su himno, dice, luchamos por una patria donde mane leche y miel. Ese texto viene de un texto mítico, mosaico, porque Moisés sale de Egipto hacia una tierra que mana leche y miel. Y Fidel Castro mismo, más de un momento, dice, estaban peor que los esclavos de Egipto. Y también Túpac Amaru decía, nosotros los indios en el Perú estamos peor que los esclavos de Egipto. Son metáforas culturales que nos llegan hasta nosotros. Egipto, dice Michael Walzer, un judío también filósofo sionista de derecha, norteamericano, en un libro sobre el Éxodo, pero interesante en este punto, dice, Egipto es un sistema dado. Y yo me acuerdo allá por 1972, en la Plaza de Mayo, a 100 metros de la Casa Rosada en Buenos Aires, donde estaba la dictadura militar. Para no decir las cosas claras, las decía figuradamente. Y entonces, para hablar de un sistema de represión, no hablaba de que los militares reprimían, sino que tomaba un texto bíblico, lejano. Y entonces leía yo que en Egipto los judíos eran esclavos y que Moisés entonces se dispuso a liberarlos. Es una metáfora ese cuento, pero bien que se dieron cuenta, porque un mes después me puse una bomba en mi casa. O es decir,
se daban cuenta que uno estaba refiriendo. El sistema faraónico es el sistema dado de dominación. Y el mismo faraón se diviniza, diviniza el sistema. Y el pueblo está oprimido. Y Moisés viene a liberar al pueblo, pero el faraón no lo deja. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Hubo unas, pues, crisis, hubo unas luchas. Hasta el hijo del faraón fue muerto. La sangre llegó hasta el Nilo. Eso significaba enormes luchas sociales. Al fin lo dejan salir. Esa figura de Moisés es a la que se está refiriendo Walter Benjamin. Es aquel que niega al sistema primero su sacralidad, o es decir, destituye de su sacralidad al sistema vigente, que se diviniza casi siempre. El capital, lo explicaba yo en otra clase o en otra charla que di anteayer, se ha divinizado. Y si vemos un dólar, dice: In God we trust. En Dios nosotros confiamos. Pero es el dólar el Dios. Y por eso yo le agrego una L entre la O y la D de God. Y sale una palabra: gold. En el oro nosotros confiamos. Y en nombre del capital es lo que Atilio nos ha mostrado. ¿Por qué la invasión a Irak? Para apropiarse del petróleo. ¿Por qué conquistaron América? ¿Por qué los indios morían en la mina de Potosí, que produjo 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI? Miren, en el archivo de Indias, yo trabajé mucho en historia y fui al archivo, un obispo de 1550 en Bolivia, miren lo que dice. Me acuerdo de memoria porque está al lado de, en la tesis mía, la primera página. Dice: ¿A poco que los españoles, y él era español, que los españoles han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro, y es una mina con el nombre Potosí? 1550, se anticipó a Marx, dijo que la boca de la mina de Potosí, que es horrible, grande, era una boca del infierno, por la cual se inmolaba gente. Ah, pero no se inmolaba el Chilopostri al dios azteca, algunos pocos. Y al menos morían como seres humanos dándole la vida al sol, lo cual era digno. Mientras que los indígenas que morían en el fondo de la mina, morían como animales. Y él dice: ¿A poco que acaba de descubrirse, hacía 4 años, 1550, porque en 1546 se descubrió la mina de Potosí, donde afluyó a Europa una cantidad de plata, que es la acumulación originaria del capital, con la cual empieza el capitalismo y la modernidad? Una boca del infierno por la cual se inmola gran cantidad de gente a su Dios. Y era un obispo, una especie de Monseñor Romero, en 1550. A su Dios, que es el oro. No es el Dios de Israel, ni siquiera el Dios de los indígenas, sino que es un nuevo Dios. El que más va a decir, y el nuevo Dios capital, de un codazo tiró todos los dioses de Europa y se implantó en el medio. Para Marx el capital era un fetiche. Y el fetichismo del capital es su divinización, como el faraón era un dios. Levantarse contra el orden es levantarse contra lo sagrado. Y por lo tanto quedas destituido. No solamente eres ilegal por levantarte, sino que a su vez eres el
ateo del Dios vigente. Y entonces, por ejemplo, en México, el Libertador, muy particularmente Hidalgo, es muy interesante en la figura de Hidalgo, porque era un cura. Y un día, pues, tocó la campana, pero no para el ángelus ni para la misa, sino para convocar un ejército. Y ese día se dividió su vida en dos partes. Es lo que Walter Benjamin dice, hay dos tiempos. El tiempo cotidiano, vacío, que en griego se dice chronos, y el tiempo del peligro, que es el kairos. ¿De dónde lo toma Walter Benjamin? Bueno, hemos descubierto, y hay mucha bibliografía sobre el tema, que lo toma de un gran pensador revolucionario en el pensamiento político, que nunca se ha estudiado, y se llama Pablo de Tarso. Ahora está de moda, yo le llamo la paulomanía, porque Badiou en la Sorbona tiene un libro sobre Pablo y el universalismo, Taube tiene uno, la filosofía política de Pablo de Tarso, Agamben tiene uno, se llama El Tempo que Reza. Hay una bibliografía enorme sobre este Pablo del primer siglo, que en ninguna facultad de filosofía en la que yo soy profesor se estudió nunca, porque era un teólogo. ¿Y qué les dijo a ustedes que es un teólogo? Si es un pensador revolucionario. ¿Saben que escribió una carta a los romanos que Lutero comentó en 1517, con lo cual empezó la reforma que estamos festejando este año los 500 aniversarios? Porque este año festejamos un siglo de la Revolución de Octubre, pero 5 siglos de la Revolución Luterana. Pero Lutero comentó un texto a los romanos, que este Pablo de Tarso, Tarso queda en Turquía. Y por eso Walter Benjamin dice, había un turco que tenía un juego de ajedrez. Ah, estaba hablando de Pablo de Tarso. Walter Benjamin cuando habló del enano. Esos son polémicas internas. Pablo le dice a un grupito de mesiánicos, porque saben que Cristos significa el Mesías en hebreo. Mesías significa en hebreo el aceite que consagra. Entonces, Cristos es el Mesías. Y los cristianoi son los mesiánicos. Entonces, el nombre originario de los cristianos, los mesiánicos. Y por eso Kautsky tiene un libro sobre el origen del cristianismo y Engels dice, los cristianos eran socialistas por naturaleza y se remite al primer siglo y tenía enorme respeto y lo mismo Marx y todos aquellos revolucionarios porque aquellos primeros mesiánicos ponían todo en común y fue ahí del que se guardara algo. Y por eso Zacarías se guardó un dinero y Pedro le preguntó, Zacarías, ¿no había que poner todo en común? Habíamos quedado. ¿Tú te guardaste algo? Y dice, sí, cayó muerto. Al rato llegó la mujer y Pedro le pregunta a la mujer de Zacarías, y tú te guardaste una parte y no lo pusiste a la comunidad como habíamos quedado, sí, y cayó muerto. Este Pedro era más bien duro. Esos cristianos eran totalmente mesiánicos. La carta a los romanos dice, miren qué notable, la ley no justifica la justicia. Porque si la ley es injusta, yo cometo un acto malo. Y el peor de los actos malos es el creer que se es bueno por haber cumplido la ley cuando es injusta.
y ese no tiene perdón porque no tengo conciencia del pecado. Es como quien dice, paga el salario mínimo, y dice, yo lo pago. Ah, entonces como cumpliste la ley, eres bueno. Pero ¿y quién vive con el salario mínimo? Nadie. Entonces en realidad te crees bueno porque cumpliste la ley, pero eres pésimo. Hidalgo se levantó contra las leyes de India. Era ilegal. Hizo el ejército contra el ejército legal. Y lo mataron. Y no solo lo mataron, le cortaron la cabeza y la pusieron en público para que todos se asustaran. Eso es el mesianismo. Para Walter Benjamin, es la irrupción en la historia de aquellos que ponen en cuestión el orden, pero el orden injusto. Y ahí hay una lógica de la cual los revolucionarios van a cumplir siempre, y Marx lo tenía bien clarito, pero también sabía su origen, que venía de la tradición judeocristiana. Y entonces el tema del mesianismo es fundamental, porque el Frente Farabundo Martí y Liberación Nacional es un movimiento mesiánico, en el sentido que irrumpe en la historia poniendo en cuestión la vida de aquellos que se juegan, porque se tienen que enfrentar al sistema. Pero es interesante, Pablo dice, la ley no justifica el acto bueno porque puede ser injusta. Sócrates creía que la ley era divina, y entonces Sócrates decía, tengo que cumplir la ley, pero los que son malos son los jueces. Y Sócrates se toma la cicuta y muere en presencia de sus discípulos. Pero el fundador del cristianismo está mucho más allá de Sócrates, porque él dice, la ley no es sagrada. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O es decir, que si la ley es injusta, no la cumplo. Pero entonces Pablo dice, ¿y cuál es el principio de legitimidad si pongo en cuestión la ley? Entonces, uso una palabra hebrea, emuná, griega, pistis, que es, cuidado, porque está desprestigiada, la fe. Pero yo digo, hay que referirse a un gran pensador, y es Fidel Castro. Miren lo que dice Fidel Castro. Cuando un pueblo crea en alguien, es necesario el liderazgo, hay que creer en alguien. Cuando crea en algo, hay que tener principios en algo, pero sobre todo cuando crea en sí mismo. Ese es el último principio de legitimidad. Cuando un pueblo crea en sí mismo de ser un actor colectivo de transformación de la historia. Ese es el último principio de legitimación en la política. Y eso lo pone Pablo como el nuevo principio de legitimidad. No es la legalidad, sino la legitimidad. Y la legitimidad es el consenso del pueblo de ser capaces de transformar la historia, aunque sea un grupito. Pero tienen una tal visión de las cosas que saben que van a ganar. Y aunque en Roma había legiones y miles de soldados, un grupito de 12, 11, 10, sabían que tenían un mensaje revolucionario. Por eso entonces el tema del mesianismo, muy interesante, muy actual en la filosofía política, nuestros movimientos de liberación deben ser continuados, porque no es solo un momento en que irrumpe, sino que lo que sigue tiene que ser, y esto lo discutimos en seminario ahí en México apasionadamente, tiene que ser después un tiempo mesiánico. O es decir,
El momento de la ruptura con un sistema y la inauguración de la posibilidad de otro orden es solo el comienzo. Y lo más difícil es mantenerse fiel a ese nuevo régimen de verdad, diría Badiou. Y es ahí donde vienen las dificultades. Porque entonces uno se burocratiza, pierde ese mesianismo y entonces se corrompe. Y por eso la izquierda se corrompe. Se corrompe porque se burocratiza. Y la burocratización es la fetichización de las nuevas instituciones que quieren reemplazar las antiguas, pero se transforman ahora rápidamente en nuevas instituciones de dominación. Y eso pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética, ya volveré sobre el tema. Y entonces, cuidado, porque hay que mantener en vigilia. Hay que seguir en un espíritu mesiánico, donde yo sé que estoy tentado continuamente a fetichizarme. Y ese es el problema de nuestra izquierda, que nos contaba Frei Beto, el Partido Trabajista. Lula no, pero muchísimos del partido se burocratizaron y se corrompieron. ¿Cómo hacer para no burocratizarse? Ese es el tema. Y eso supone prácticas, claro, comunitarias, pero también teoría que enseñe al que empieza a comprometerse en política sobre las posibilidades que va a tener de fetichismo y que se cuide de hacerlo. Y entonces es toda una escuela de la política. Andrés López Obrador en México dice, la política es un noble oficio, pero también es un oficio que se corrompe rápidamente. Ese es el primer tema. Hay que permanecer en un estado mesiánico, como José Mujica. Iba a su palacio pequeño presidencial, porque Uruguay es un pequeño país, en su Volkswagen. Y un jeque árabe le dijo, se lo compro por $1,000,000. Iba a ponerlo en una museo, dice, el Volkswagen de un presidente. Y José Mujica dijo, vender mi Volkswagen por $1,000,000, ¿qué hago con el millón? Después tengo que estarlo cuidando. No, yo sigo en mi autito, chin, chin, y va a la casa del presidente sin chofer. Llega un diplomático y encuentra la casa de José Mujica. Pero usted tiene una casa de 3 habitaciones. ¿Y qué quiere? La limpiamos entre mi vieja, así en Uruguay llaman a la esposa, y a él le llaman el viejo, entre mi vieja y yo, así que ¿para qué tantas habitaciones? Demasiado trabajo. Listo. Y entonces no necesita una casa más de 3 habitaciones. ¿Y de qué vive? De producción de flores. Y dejó de ser presidente y volvió a sus flores. Y dice, estoy feliz, no necesito más. Hay que leer la vida, se llama La oveja negra de José Mujica. Eso es un político incontaminado total. Pero no tengo tiempo de hablar de la ética en ese sentido. Segundo tema, y este más grave, la descolonización epistemológica. Pudimos dejar de ser colonia de España, pero no hemos dejado de ser colonia subjetiva y mental, y sobre todo al nivel teórico. La historia que enseñamos es completamente eurocéntrica. Nosotros mismos estamos ausentes de esa historia. No tengo tiempo para explicárselo, pero ustedes estarían un poco asombrados de la negación de nuestra historia. Los europeos inventaron una historia y nos la cuentan. Miren, ellos dicen que la historia mundial se divide en la antigüedad, la edad media y la edad moderna. ¿Y saben quién piensa eso? Todo el mundo.
Y cuando digo todo el mundo, yo he dado conferencias en China, he dado conferencias en Delhi, en Cochín, he dado en Kenia, en el África, en todos los países europeos, en 30 estados norteamericanos, en todos los países latinoamericanos. Y cuando yo pregunto, ¿alguno de ustedes estudió la historia mundial, si no dividida en la antigüedad, la edad media y la edad moderna? Levante la mano. Y nunca nadie me levantó la mano en ningún país, ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni tampoco de África, ni Asia, ni América del Sur. Es mundial. ¿Quién inventó esa división de la historia? Los románticos alemanes hace esos siglos. Y el gran que explica eso es Hegel el primero. Hegel hace apenas dos siglos. Se la inventaron, la sacaron así y nos la impusieron y nosotros se la creemos. ¿Dónde entra en esa historia? La historia de nuestros pueblos originarios. No entra. Entonces, tiene que llegar Colón de Europa y descubrir América. Descubrir América. Y los americanos que estaban, no habían descubierto el continente, lo miran raro. Hegel dice explícitamente, y el hombre, das Mensch, el ser humano, descubrió América. Y los que estaban ahí, pues, eran parte del paisaje. Y además, no sabemos por qué estaban ahí, ni dónde venían, porque no lo estudiamos. Nuestros indígenas, pueblos originarios, son el extremo oriente del extremo oriente. Y su centro civilizatorio era el Océano Pacífico. Huitzilopochtli en México, la Piedra del Sol, es todo un tratado, cinco edades del sol, y el sol Huitzilopochtli está sacando la lengua, porque es el saludo sagrado de los polinésicos. ¿Qué tiene que ver los polinésicos con el imperio azteca que llegó a Salvador? Pues que sí, tuvieron una influencia directa hasta en la construcción de las pirámides. No conocemos nuestra historia, estudiamos la de ellos. Entonces, somos colonia mental. Y después de una revolución, seguimos siendo. Porque la revolución era colonial. ¡Hacha! ¿Por qué? Porque el propio Marx tuvo problemas. Cuando Marx escribe el primer tomo del Capital y lo publica, ¿quiénes son los primeros que reaccionan? Los rusos, Danielson y los populistas rusos. Y entonces Marx le escribe a Engels, mira qué cosa, los primeros que han comprendido el tomo del Capital son los rusos, como diciendo, los bárbaros eran europeos. Y entonces hacha, y dice Danielson, mira, lo que usted dice ahí no funciona en Rusia. ¿Cómo que no? Y entonces Marx se pone a estudiar ruso, y aquí en los archivos que yo he leído de los inéditos de Marx en Sloterdijk, empieza a estudiar ruso, tiene dos cuadernos, verbos, sustantivos, y en un año se estudia ruso y al segundo año empieza a leer toda la bibliografía que le llega de Rusia en la segunda edición del Capital, traducida al francés, le agregó una frase. Lo que yo digo acá vale para la Europa occidental. Nada más. O es decir, que ni vale para la Europa oriental el Capital 1. ¿Y qué decir para el Asia, el África y América Latina? Tampoco. Su visión era Inglaterra. Marx era eurocéntrico. No podía no serlo. Pero entonces tuvo problemas con el mundo colonial. Y aunque llegó a temas, se le paró el tomo 2 y 3, en mi hipótesis, porque se le entró en cuestión el sistema, porque tenía que ahora tratar qué pasaba en la India y en Rusia zarista y qué hablar de América Latina,
que desprecio tenía por nosotros. Marx dice muy claro en un artículo: Bolívar logró parar a los españoles porque tenía algunos soldados españoles, porque si no fueran por ellos hubieran sido liquidados. Marx puede decir que los soldados venezolanos y colombianos no valían nada, sino que había algunos españoles que sabían luchar contra los españoles. Marx no es un dios, ni tiene omnisciencia, era un eurocéntrico que, sin embargo, tiene recursos teóricos con los cuales podemos superar el eurocentrismo, y podemos hacerlo. De tal manera de que usted no se imagina cuán eurocéntricos somos. Nosotros creemos, Tulmin, un gran filósofo norteamericano, dice, la edad moderna, ¿cuándo habrá surgido? Cuando Gutenberg descubrió la imprenta. Pues yo estuve en Alemania 2 años, estaba en Maguncia, donde Gutenberg vivió y donde imprimió la primera Biblia en una imprenta. Y ahí, yo estaba en un instituto y abajo había una estatua de Gutenberg. 1486 empezó a imprimir con imprenta, Tulmin. En el siglo VI los chinos descubrieron la imprenta, señor Tulmin, no sea ignorante. Los chinos descubrieron el papel en el siglo VI, la imprenta en el 8º, en el 9º imprimieron papel moneda, 1000 años antes que Europa. Inventaron la pólvora, inventaron la brújula, hicieron la revolución industrial 1 siglo antes que Inglaterra. Inglaterra usó casi todos los instrumentos chinos. Fueron ingenieros chinos que instalaron la primera fábrica de acero en Sheffield. Y no les cuento más, hay que estudiar. Inglaterra no empieza la revolución industrial. Dice, el milagro chino. No, los chinos se han despertado una siesta tropical de 2 siglos, pero hasta 1800 los europeos no podían vender a los chinos nada. Podían comprar en el mercado chino con plata americana. Toda la aristocracia del mundo, hasta en África, comía con porcelana china. Todos se vestían, desde los obispos hasta los príncipes y generales, con tejido de seda chino. Eran los únicos productos del mercado mundial. Los europeos no podían vender nada. Europa, del 600 a 1500, que se llama la Edad Media, dice la Edad Media. La Edad Media es la época en que Europa quedó sitiada por el mundo islámico. La Hijra empieza en la Meca y se expande, toma el norte del África y toma Rumania y demás con el Imperio Otomano, y Europa latino-germánica queda sitiada. Esa es la Edad Media. La Europa era subdesarrollada, periférica, ignorante, no tenía ciencia, ni matemática, ni astronomía, ni nada. Era la Edad Media. Pero hubo renacimiento en el siglo XIII. Tomás de Aquino y Buenaventura. ¿De dónde salieron? Ah, miren de dónde salieron. De Alepo. En el año 860, en Alepo, Al-Kindi toma Aristóteles y empieza a pensar a Aristóteles y el pensamiento del Corán. Este Alepo que han destruido, hizo el puente entre el mundo bizantino, griego y el mundo islámico. Y luego fue a Bagdad, y en Bagdad estaba la Casa de la Sabiduría, y ahí había altos científicos, sabían que el sol era el centro del sistema, grandes matemáticos, el álgebra. No es un capítulo de la matemática, es el nombre del matemático de Bagdad. No hablamos de los números arábigos,
¿De dónde vendrá? De los árabes. ¡Buah! Es fundamental, tiene el cero. Los romanos eran unos ignorantes, no tenían el cero, no podían casi hacer matemáticas. Entonces, la visión que yo tengo del mundo, no se imaginan, es totalmente distinta a la de otra gente. Entonces, la modernidad para el señor Habermas, en Frankfurt y todavía vive, es el Renacimiento italiano, la Reforma protestante, la Ilustración francesa y el Parlamento inglés. Italia, Alemania, Francia, Inglaterra. ¿Y España? No, España era franquista en el siglo XV. España fue el primer país moderno porque España salió al Atlántico, que era el único lugar por donde podía salir a Europa. Me gustaría mostrarle un mapa, porque todo estaba bloqueado. Y entonces llega el Portugal al África, y ahora los árabes que tenían la comunicación entre Europa, el Cairo, o es decir, los fatimitas, Bizancio, la India y la China, por sus caravanas que iban de Bagdad hasta la China, venían y miles de caravanas con camellos, y llegó un europeo, un veneciano, llegó a la China, uno, campeón mundial, mientras que de Bagdad salían todos los meses caravanas a la China. Miren qué diferencia. Cuando Europa sale del enclaustramiento de el mundo árabe, que estaba mucho más adelantado de todo punto de vista, entonces ahora sí empieza a tener los océanos. Pero ¿usted cree que el Renacimiento fue italiano? Pues hay un libro de Menzi, se llama, vayan a la computadora y pongan el número 1423 en su computadora. Y va a salir el libro de Menzi, 1423, cuando los chinos iniciaron el Renacimiento. Menzi muestra una enciclopedia china tecnológica de 1313, un siglo y medio antes que Gutenberg descubriera la imprenta. Es una enciclopedia tecnológica en papel impresa en imprenta. Y está la descripción de maquinarias con engranajes, paracaídas, una cantidad de inventos técnicos. Sacaban el agua de las minas a 2000 metros con una máquina, casi máquina de vapor. Y después muestra fotos de esa enciclopedia que llegó a Italia y dibujo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un gran dibujante, copió todas las máquinas chinas, no inventó un carajo, pero creen que es el gran inventor renacentista. ¡Ah! El batisterio de la catedral de Bolonia era tan grande que no sabían cómo hacer la cúpula y estaba parada, y en el siglo XV hacen la cúpula, pero con un sistema chino. Entonces, los chinos estaban mucho más avanzados. En 1800 los chinos producen más acero que Estados Unidos e Inglaterra sumados. En el año 1800. Bueno, esto para darles una idea de que somos colonia mental, universitaria, y estamos enseñando los colegios primarios, secundarios, en la universidad, todas las ciencias humanas, en donde se nos elimina y se hace la apología de Europa. Miren, ninguna revolución latinoamericana, ni la cubana,
y yo en Bolivia he dado conferencias, pero no lo logran todavía. No han cambiado el contenido del currículo, porque en 5 años le podríamos cambiar la cabeza a todos los jóvenes del país. Eso no es tan caro. No, no es cuestión tan de industria, tecnología. Es libros de texto donde tenga otra visión de las cosas, no eurocéntrica, y donde nosotros aparezcamos, y ya hay gente que empezaría a ver las cosas de otra manera. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay quien haga ni siquiera los textos, porque todos nuestros profesores son todos eurocéntricos. ¿Se dan cuenta el tamaño del tema? Bueno, esto valdría la pena un seminario más largo. La descolonización epistemológica es saber situarnos en la historia, rehacer nuestra historia y entrar en diálogo sur-sur. Tenemos que discutir con el Islam, con el África Bantú, con la India, con la China, y no invitar ni europeos ni norteamericanos por bastante tiempo. Y empezar nosotros a aprender de nuestras experiencias que están al origen de la modernidad. Cuidado, la modernidad es como si fuera un mecanismo de la computación. Leyó los archivos de todas las culturas periféricas que eran sus colonias, las aprendieron, las copiaron y después desconectaron los archivos. Lo que fue pura imitación lo inventé yo. Pero no solo, después los denigraron, el despotismo oriental. Ya Hegel, 30 años después del comienzo de la Ilustración, dice, la China, un país despótico, que no hay libertad, que no hay nada, y ya nadie supo que le habían chupado todo. O es decir, el mecanismo que John Guthrie, un profesor de Harvard, pero que estuvo 10 años en el África, llama el robo de la historia. Nos robaron la historia, se pusieron ellos el centro y nosotros enseñamos a todos esa historia robada donde no existimos. No existimos. Nos pone Colón. No es así el programa. Llega Colón y al descubrir América, los indios entonces entran en la historia. ¿Qué había pasado antes? Pues vaya a saber. ¿Cómo estaban ahí? Vaya a saber, etc. Descolonización epistemológica se puede hacer en 5 años. Y la revolución tiene que hacerla, pero ni tiene idea. ¿Por qué? Porque tenemos graves problemas de nuestra izquierda. Nuestra izquierda es parte del proceso de colonización. Ahora viene una crítica más a fondo, que es lo que yo voy a llamar, ¿qué viene después de la modernidad? Hay un gran debate. Y en este, ahora, esta semana, en Marruecos, yo tenía que estar ahí, porque iba a ser un diálogo con el profesor Taha Abdul Rahman en Rabat, pero se enfermó y lo metió en una clínica, y la esposa me habló y me dijo, el profesor está enfermo, así que no podemos hacer el diálogo. Y entonces rápido escribí a los organizadores diciendo, estoy libre, vengo a El Salvador, porque si no, ahora tendría que estar en Rabat discutiendo. Discutiendo con un árabe filósofo, pero ¿qué tema? Han hecho un gran congreso sobre modernidad y modernidades. La pregunta para todos los países del sur, América Latina, África, Bantú, el mundo islámico, la India y también la China, aunque ellos ya están lanzados a un sistema que vamos a ver qué pasa, es justamente el siguiente. ¿En qué consiste la modernidad? Porque según la definición que yo de la modernidad, podría pensar que me puedo modernizar.
Y entonces se habla de múltiples modernidades, una modernidad latinoamericana, otra africana bantú, otra islámica, no europea, pero en el fondo Taha, este profesor filósofo, habla del espíritu de la modernidad y de cómo se puede aplicar en distintas culturas. Y entonces yo le digo en un paper, en un papelito que tengo ahí escrito, iba a ser el debate, no, mire, no hay un espíritu de la modernidad. Usted cree que hay, dice que tiene tres principios, la mayoría, la creatividad y la universalidad, en fin, una cosa compleja. Digo, no hay un espíritu de la modernidad que se pueda aplicar a otras culturas. La modernidad es el nombre propio de una cultura que surge justamente de la Edad Media europea por su apertura al Atlántico en primer lugar y luego por la apropiación de los descubrimientos en la periferia y también la invención propia, pero es un proceso inimitable porque ellos mismos han destruido la posibilidad que otros hagan ese proceso, porque no es un proceso de la modernidad, sino que la modernidad es modernidad colonialidad. La modernidad se monta sobre la colonialidad. Y si usted es colonia, ¿cómo va a reproducir a la modernidad? Tendría que tener otra colonia, pero ya no la va a tener. ¿Cuál puede ser la colonia de América Latina? Algún lugar en la Antártida, los osos polares, pero ya no tenemos capacidad de tener colonia. Es inimitable. Y entonces ahí viene un debate. ¿En qué consiste la modernidad? Y lo que pasa, que esa modernidad, debo decir que llevo 2 semestres enseñando estos temas con los muchachos, discutiéndolo y demás, porque estamos creando muchas cuestiones. De lo que se trata es pensar qué es la modernidad. Y romper esa relación, modernidad, tradición, porque es parte de la ideología de la modernidad, es decir, la modernidad se opone a la tradición. Y la tradición, claro, de las otras culturas, son más atrasadas. Pero ellos, si nos imitan, podrían salir del atraso y llegar a ser modernas. Es un proceso de modernización. Eso ya hace años yo le llamé la falacia desarrollista. La misma teoría de la dependencia ya la criticó. Yo no me puedo desarrollar como Europa, porque Europa se desarrolló gracias a la explotación de sus colonias, que somos nosotros. Entonces, si yo quiero imitar a Europa, no puedo, porque no tengo colonias que explotar. Es un proceso irrepetible. Hay que invertir la pregunta. Tradición, modernidad. La tradición es la cultura que tiene alguien antes de ese proceso que llamamos modernidad, que empieza con el descubrimiento del Atlántico y la apertura de Europa al Atlántico, que rodea al gran continente euroasiático. Y la única cultura que pasa de su tradición a la modernidad sin contrariar su tradición es Europa. Es decir, tenía un telar tradicional de madera y le puso una máquina. Entonces usó su telar tradicional y lo hizo ya industrial. Pero después ese industrial nos la impuso a nosotros y nos destruyó nuestros telares, que eran de otro tipo. Es decir, Europa también, en la modernidad, es una cultura tradicional, pero que logró desarrollarse. Pero además, hay dos Europas. Es lo que Walter Mignolo llama la diferencia imperial. La primer modernidad fue del sur,
España, Portugal sobre todo, y los italianos, que eran los que conectaban el Mediterráneo con el Asia. Eso fue el siglo XVI, XVII y el comienzo del XVIII. Pero con la revolución industrial inglesa, imitativa de los chinos, pero la China después entró en crisis por cuestiones que ahora se están estudiando en la historia de la economía, el norte de Europa fue la que se industrializó. Y entonces Hegel dice, el norte de Europa es el corazón de Europa. Y en el Pirineo empieza África. O es decir, discriminan el sur de Europa. Y nosotros somos colonia del sur de Europa. Quiere decir que quedamos colonia de algo que también se sitúa en la Europa preindustrial. Somos dos veces colonia. Y entonces el norte de Europa se desarrolla y es ella la que se transforma en un mundo imperial. Ahí acontecen muchas cosas, pero que no tengo tiempo de poder explicar. El tema ¿es posible para nosotros modernizarnos según el esquema de la modernidad europea? ¿Sería otro tipo de modernidad? ¿Serían muchas modernidades? Por ejemplo, que sea otra modernidad es la posición de Antonio Negri en el libro Commonwealth. Que haya muchas modernidades también es la posición de muchos teóricos. Que haya modernidades yuxtapuestas no creo que sea posible. Y después Bolívar Echeverría, un gran marxista mexicano, dice: habrá una modernidad después de la desaparición del capitalismo. Puede haber modernidad sin capitalismo. Yo creo que el capitalismo es la estructura misma económica de la modernidad. Y si desaparece el capitalismo, desaparece la modernidad. Es otra cosa. Y entonces allí tenemos que empezar a ver muchas situaciones. Si el capitalismo es propio de la modernidad en la economía, el liberalismo es el sistema político de la modernidad. ¿Y el socialismo real? ¿El socialismo real es moderno? ¿No es moderno? En nuestro grupo de investigación tenemos unanimidad. Piensen ustedes el proyecto de socialismo real. Cuando yo hablo socialismo real, hablo la Unión Soviética, hablo Vietnam, etc. No hablo Marx, porque Marx no formuló un socialismo concreto, sino hizo la crítica al capitalismo, que es muy distinto. En 1921, con el nuevo sistema, el NEP de Lenin, surgió el socialismo real. Marx ni lo había imaginado de ninguna manera, porque se acuerdan, después de la revolución hay una etapa, todo el poder a los soviets, y eso es una etapa prácticamente anarquista. Todo el mundo discute todo para ver cómo vamos a organizar la nueva sociedad. Pero después de 3 años de estar discutiendo y ya se vienen los ejércitos de Europa, de Alemania y demás, y Lenin dice, está bien, pero ahora organicémonos, porque si no esto se hunde, NEP, nuevo política económica. Y ahí surge el socialismo real. Y ahí surge el partido fuerte de la clandestinidad, pasa al poder y se burocratiza. Nunca realizó una elección, pero eso no importa, no es la esencia de la democracia la elección, pero de hecho nunca lo hizo, ni podía hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Una fetichización de la burocracia. Eso es un tipo de corrupción.
Y además, si tiene un ideal claro en el horizonte lejano, Katorovich, sería una planificación perfecta. Pero si no se logra la perfecta, planificar todo lo más posible. Pero una cosa, planificar el futuro matemáticamente, eso no es moderno. ¿No será hasta más moderno que el mercado capitalista? Para nuestro grupo de reflexión por ahora, el socialismo real es un fenómeno de la modernidad europea germánica, a tal punto que entrando en China tiene que negar toda la historia, y la revolución cultural, que ya fue el extremo, destruía toda la historia de China con sus grandes emperadores y toda su magnífica gran cultura científica como burguesa. Si no había habido burguesía, sobre todo antes de la revolución industrial china, entonces no será el socialismo real, no el pensamiento de Marx, también moderno, y no habrá que ir más allá del socialismo real, porque el socialismo al fin es un proyecto económico, pero no político. ¿En qué sentido? No soluciona el problema del Estado. Es una dictadura del proletariado, eventualmente, pero nunca dejó de serlo. Pero no era del proletariado la dictadura, porque cuando los obreros eligieron a un jefe de fábrica, nunca. ¿Cuándo hicieron un plan? Nunca. ¿Quién la hacía? Pues la burocracia. Y ahí por eso se hundió. No se imaginan el talón de Aquiles del sistema. A nivel tecnológico, era la burocratización. ¿Qué sistema tiene el capitalismo para inventar tecnología? Lo explicaba anteayer. En la competencia del mercado, el que no crea nueva tecnología produce un producto con demasiado valor, precio, y la competencia lo liquida. O me actualizo tecnológicamente o desaparezco del mercado. Es brutal, porque entonces queda gente sin trabajo y todo. Pero eso es lo que produjo la revolución industrial. ¿Cuál era el método para introducir la nueva tecnología en el socialismo real? No hay competencia porque no hay mercado. Es la decisión del burócrata del invento del ingeniero ponerlo en el proceso de producción. Y si el burócrata pues no le interesa, no lo asumen. Y entonces se va perdiendo capacidad creadora y se produce un igualitarismo. Y cuando vino la perestroika, decían producir un camión en la Unión Soviética tenía mucho más cualidad, decían, pero en realidad demasiado valor, y por eso entonces que era una producción no eficiente, y fue ahí donde tenía su talón de Aquiles y se vino abajo el socialismo real a nivel tecnológico. No pasó la revolución electrónica que se venía ya en el capitalismo. Pero eso se debía a una fetichización del sistema político, que tenía una burocracia, que tenía el poder, y el pueblo, perdón, pero el pueblo no podía opinar, ni nunca hizo el pueblo una participación en la elaboración del plan. Entonces, no vaya a ser que también el socialismo real sea moderno. Tenemos que ir más allá. ¿Y cómo que no? ¿Qué pasó con el problema de la raza? Nunca se tocó. El racismo siguió en el socialismo real. ¿Qué pasó en el problema del género? El machismo siguió y la mujer no avanzó. ¿Qué pasó sobre el problema ecológico? Nefasto.
la laguna Baikal es la más contaminada del mundo. O es decir, se descubrió un aspecto, pero el mundo que se nos presenta hoy tiene mucho más aspectos. Y entonces estamos ante la exigencia de creatividad. Marx, claro que no sirve, porque hace la crítica del capital. Y como el capital está vigente, hay que criticarlo. Pero tendremos que ir más allá del socialismo real. Y eso yo ya termino porque me he tomado más tiempo del que me habían dado. Le llamo transmodernidad. No es una nueva modernidad, no es un desarrollo de la modernidad, es otra civilización, otra cultura la que viene. No va a durar ni un decenio, ni dos, ni tres, quizás va a ser un siglo o dos, porque no crean, el futuro no se planifica. En el siglo XVI, ya la burguesía estaba presente, pero ni sabía que había empezado una revolución, más allá del feudalismo. Ni tenía nombre, ni tenía conciencia, ni tenía teoría. Eso se va haciendo en la marcha. Si alguien me pregunta, bueno, usted lucha contra el capitalismo, ¿cuál es su alternativa? No la tengo. Ah, entonces cállese. No. Nunca tuvo ningún momento de la historia una alternativa construida. Eso se hace sobre la marcha y mucho tiempo. No es la revolución toma el poder. Eso se hace rápido y fracasa también. O triunfa, pero el proceso es mucho más largo porque es del género, de la raza, de la cultura, de la economía, de la política, y todo eso no se hace en un día, ni nadie lo puede tener claro. En mi librito 16 tesis de economía política digo, el sistema futuro ya ha empezado, pero son pequeñas experiencias todavía no generalizables. Hay que verlo con mucha atención porque de ahí va a salir el sistema futuro, pero hay que ser fiel a los hechos. Entonces, en América Latina, el progresismo después de la revolución bolivariana de Hugo Chávez se hizo presente por la toma del poder, pero cayó en un extractivismo neoliberal. Entonces, un fracaso. No, es un pequeño avance. ¿Cuándo la humanidad ha hecho muchos avances tan rápido? No se puede. Eso es la extrema izquierda. La extrema izquierda cree que se puede hacer las cosas de inmediato o que se puede hacer sin instituciones. Vamos a disolver el Estado. ¿Cómo lo va a disolver? Hay que hacer un nuevo Estado. Pero un nuevo Estado no es modernizar al Estado, es un nuevo Estado. Un Estado de la participación que nunca hubo. Porque el Estado que tenemos es una democracia representativa, pero nunca fue un sistema institucional participativo. Eso hay que crearlo como una revolución del siglo XXI, que va a durar un siglo. Entonces, yo llamo transmodernidad, no a otra modernidad ni muchas modernidades, sino un nuevo edad del mundo donde habrá una revolución ecológica. Lo ecológico es fundamental porque como vamos en un suicidio colectivo de la humanidad, tenemos que ahora pasar a la energía solar y tenemos que pasar a un modo de vida a lo José Mujica. Una vida simple como los kibutz. En Israel yo tuve 8 meses en un kibutz. Y ahí la vida es muy simple. La gente anda con sandalias, muy simple, pero tiene todo lo necesario, un altísimo nivel intelectual y técnico, pero muy simple. No es consumista, sino al contrario, ahorrativo de energía y de materia, porque es muy ecológico. Entonces, será un mundo completamente ecológico. Pero al mismo tiempo
no será más patriarcal, la mujer se habrá liberado en serio, no será racista, sino que habrá la igualdad de la humanidad sin colores, no será capitalista, pero tampoco va a ser liberal, es otra cosa. Tendrá Estado, claro, pero simplificado enormemente y al mismo tiempo participativo. Y entonces será también la afirmación de las tradiciones de nuestros pueblos originarios que lentamente irán adoptando de la modernidad aquellas cosas que les son útiles pero que no se les imponen. No es como Gandhi querer empezar de nuevo con técnicas preindustriales, volver al neolítico. No, no. Tomaremos las mejores tecnologías, pero las realmente que nos ayuden y no las antiecológicas. Tendremos que elegirlas nosotros, como el Japón, que era dependiente tecnológica y culturalmente de la China, y en 1688, muy concreto, dijeron, ya no nos sirve China. A ver, ¿quién elegimos para hacer una alianza? Inglaterra no, porque nos va a situar como colonia. Francia tampoco. Alemania, ah, no tiene colonias. Vamos a hacer una alianza con Alemania. Y por eso el Japón hizo una alianza con los alemanes y tomaron de los alemanes lo que les interesó a ellos. Ellos lo eligieron. No se lo impuso los alemanes, hicieron un desarrollo los japoneses y es interesante, no hay ningún neologismo alemán, todos son japoneses con palabras japonesas en la tradición japonesa, que es una organización económica y política no exactamente igual a la europea. En fin, esto no va a durar uno ni dos decenios, esto va a ocupar uno o dos siglos. Pero hay que ir discerniendo cuáles son las cosas que de inmediato podemos hacer. Y yo creo que la primera que tendríamos que comenzar y termino es una reforma educativa, pero no de métodos, sino de contenidos. Tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes la ciencia y la interpretación de la propia cultura desde nuestra historia y nuestra visión. Eso se puede hacer en 5 años y se pueden hacer textos para todos los colegios y eso le cambiamos la interpretación y eso ya nadie se lo va a sacar de la cabeza en el futuro. Eso es irreversible. Y de ahí en adelante habrá que ir poco a poco teniendo una visión sumamente diferente, quizás, al pensar que un plan político puede realizarse a corto plazo y permanecer. No, lo que es a corto plazo no permanece mucho tiempo y es reversible. Es lo que nos ha pasado y tenemos que ir más a fondo. Y yo creo que podemos hacerlo. Pero esto es una revolución de descolonización epistemológica, política, económica, de género, racial, cultural de los pueblos originarios y de muchos niveles que des en cuenta no se había pensado en las revoluciones tradicionales, no, era demasiada cosa porque no se daban cuenta que de la que había que liberarse en el fondo es de la modernidad. No he podido dedicarme ahí en nada, pero la modernidad define al ser humano como un individuo y no somos individuos, somos comunidad. Y la comunidad es el punto de partida. Y a su vez desacraliza la naturaleza. Y la naturaleza es lo sagrado por excelencia. Y los pueblos primitivos dicen la tierra madre. No es ni una figura. Es la realidad objetiva. Una cosa, yo soy un ser vivo. ¿Dónde surgió la vida? De la evolución de la vida. Y la evolución de la vida, ¿cuánto ha durado? 3.500 millones de años que la vida se originó en la Tierra. Yo vivo, soy fruto de la Tierra. Es mi madre, no es una metáfora, es una realidad.
Y los pueblos originarios tienen respeto por la naturaleza. La modernidad la secularizó, se compra, se vende, se explota. ¿Y a dónde vamos? Al suicidio de la humanidad. Hoy, el país más contaminado, que no vea 40 metros, es Mongolia. Y la China, ¿han visto cómo está? Con un espantoso smog que no saben qué hacer. Y hace 3 semanas estuve en Delhi. ¡Wow! No se veía 100 metros. Era una cosa espantosa. Delhi en medio de un humo y de un smog terrible, ¿no? Y entonces, miren qué progreso. Tenemos que pensar la cosa de otra manera y yo creo que lo podemos hacer. Y eso sería una revolución a largo plazo, no inmediato. Y hay que tener paciencia, pero para eso también hay que tener teoría, porque hay que ser fiel a una manera de encarar la realidad y de superar el momento que nos encontramos. Bueno, eran 3 temitas de nada, pero ustedes podrán seguir trabajando. Reforma educativa como tal no se enfrentaría a la paradoja social educativa debido a la crisis de identidad impuesta por la misma modernidad. Es decir, necesita cambiar lo social por medio de lo educativo, pero también lo educativo por medio de lo social. Y eso no duraría como un periodo generacional bastante alto. Segunda pregunta, por favor. Bueno, yo quisiera sus comentarios en relación a la siguiente situación. Cada cambio tecnológico ha venido generando una nueva situación de distribución. Hay ganadores y perdedores. La revolución industrial, el vapor, nos vino a generar proletarios y capitalistas, etc. Estamos viviendo la revolución digital, también ha provocado cambios. Y estamos también, el comentario es el siguiente, de que estamos preocupados acá de qué hacer, el quehacer de la izquierda ante este reto. Ahora, yo quisiera hacerles un comentario también, en este caso, cuando se dice que los cambios van a ser a largo plazo, van a tardar múltiples años, tenemos que entender de que el neoliberalismo sigue activo. En 2015 hubo la reunión de la sociedad del Monte Pellegrini en la isla de los Galápagos. Y ahí se está pensando ya en la revolución biotecnológica que está avanzando a grandes pasos. Entonces, cada una de estos cambios tecnológicos están provocando diferencias sociales inmensas. El Papa habla de descartables ya en estos momentos. Y el 1% está concentrando el 99%, tiene el equivalente al 90%, de la riqueza del 99%. Y así esto sigue. Entonces, la necesidad de los cambios también se están anticipando dentro del mundo neoliberal. Y se ha pensado, ya se habla de bioeconomía, ya se habla de cambios biológicos, de manera de que ya no solo se va a controlar las neuronas, sino también la fisiología del individuo. O sea, es una amenaza bastante posible, considerando los niveles tecnológicos vigentes. Solamente. Gracias. Ahí solamente ella falta, con esa cerramos.
Sí. Maestro, quisiera preguntarle si tiene usted algunas ideas que nos pudiera dejar al respecto de cómo fomentar, cómo recuperar, cómo reconstruir, cómo rehacer nuestra vivencia y nuestra herencia que tenemos ya de vivir comunitariamente, de ser seres vinculados, y que el neoliberalismo, el capitalismo ha roto y nos ha impuesto la individualidad. Estoy diciendo, ¿tiene algunas ideas de métodos concretos, de haceres que podamos empezar a discernir para realmente recuperar lo comunitario, lo comunal, lo vinculativo? Sí, tres preguntas y una corta respuesta. Una reforma educativa a fondo, sí, exige cierto tiempo, pero sería no imposible, y más a corto plazo, constituir un grupo de gente que tenga experiencia en estos temas y que en corto plazo, un año, se replantee en la enseñanza, la historia, la geografía, la literatura, etcétera, y se pongan en acción muchos profesores que tienen que a su vez ser puestos en crisis en seminarios de trabajo para poder redactar los libros de textos hasta gratuitos para todos los niños y jóvenes del país. Esa es una prioridad, es más importante que la policía y que el ejército y que hasta los caminos y todo lo que usted quiera, y es más barato de todas maneras, pero va al fondo. Eso hay que, es posible, hay que hacerlo por cascada, un grupo de 5 o 6 que empiecen a tener el programa general, formar gente y luego redactor de textos duro, y después ya ir evaluando, y eso sí toma tiempo, pero se puede hacer en corto plazo. No es fácil encontrar los posibles redactores, pero hay mucha gente que tiene competencia, que si se encuentran nuevas hipótesis, el conocimiento que tiene lo pueden volcar en otros moldes. Se puede hacer, no es imposible. Pero debo decir, yo esto en Bolivia lo he planteado ante 500 participantes, maestros, ministros de cultura, y realmente la revolución boliviana, liderado por Evo Morales, es la más, la que tiene más legitimidad y, pienso yo, continuidad, y sin embargo no han avanzado ni un metro en la reforma de los contenidos de la enseñanza, y para ellos vida o muerte. El 70% de la población son aymaras, y sobre todo, y hay algunos quechuas y amazónicos. Puedes decir, ahí hay que hacerlo rápido, pero lo van postergando, y eso es una cuestión grave. Segundo, la revolución electrónica es fundamental, y yo pienso que cambia también la naturaleza de la enseñanza. La tradición era el maestro que enseña ante los discípulos haciendo un grupo, Confucio, Aristóteles. Después se escribió ya, había textos. Entonces, la clase del maestro discutida con los discípulos se hacía un texto, la analéctica de Confucio. Y así hemos seguido hasta el presente. Pero ahora tenemos un tercero recurso. Tenemos el vídeo. No es por decir, pero yo doy mis clases miércoles de 2 a 4 y ahora va a ser este semestre de 12 a 2 y lo transmitimos por internet, y algunas clases tienen 50.000 participantes en Noruega, en Chile. Me sale, fui a Madrid y de pronto en el metro uno me dice, ah, estoy viendo sus clases. O es decir, el vídeo
va a ser un complemento de la clase dada del texto y va a ser otro elemento. Y entonces hay que, un partido político tiene que organizar los consejos de barrio y de pueblos de cada 5.000 habitantes, un grupo de gente que se reúne en torno a una computadora a los cuales se les puede dar un curso de política semanal y después discusiones por internet. Y es muy barato, no cuesta mucho, hay que tener una filmadora y nada más. Y dese cuenta, cuando alguien habla, puede contactar a los 100.000 miembros del partido en cualquier lado del país. No hay que ni enviar por correo ni nada. Es un nuevo tipo de medio organizativo. Y fue notable, Atilio nos mostró que casi el 50% de la audiencia de la campaña electoral en Estados Unidos no contaba con la televisión, sino con las redes. La red es fundamental. Eso es parte de esa tecnología que hay que adoptar 100%. La electrónica es esencial. Más, piensen ustedes, en el futuro, un presidente o un diputado, un participante del pueblo puede preguntar, ¿qué opinan sobre esto? Y cada uno saca su celular y dice, de acuerdo. Y a los 10 minutos dice, el 80% está de acuerdo. Eso se puede hacer. Puedo decir que hemos pasado a otro nivel de la consulta, la participación de la gente, y no pasa por la televisión, sino contacto directo. Hay que mover las neuronas para inventar nuevo tipo de organización electrónica. Yo estoy completamente en esa línea. Y hay que activar ese nivel. Hay que tener vídeos, hay que tener contactos, reuniones, preguntas y respuestas también en conferencias y todo. Es muy importante. La tercera pregunta, Pedro. Bueno, justamente el ser humano en general, en esta civilización capitalista donde el criterio es el aumento de la tasa de ganancia y cada uno abandona su comunidad y queda como un individuo, y eso, a eso le llama Marx el carácter social del trabajo. Cuidado, porque para Marx lo contrario del carácter social del trabajo es el carácter comunitario del trabajo. En alemán, comunitarios, Gemeinschaft, y social, Gesellschaftlich. Y Marx distingue, muchos creen que el carácter social del trabajo es el carácter, no, para Marx es el carácter aislado del campesino que viene de una comunidad, que para Marx es lo esencial, que llega a la ciudad solito y pide trabajo y entra a una fábrica y en la fábrica se encuentra con la gente y socializa su acción. Pero quien socializa su acción no es una comunidad, sino el capital. Entonces, la relación social es una relación que constituye el capital de individuos aislados. ¿Cuál es su superación? La relación comunitaria. Por eso Marx dice, imaginémonos una vez más una comunidad de trabajadores, primero, que se disponen a producir algo y lo que producen es comunitario, no social. Claro, la gente va a la ciudad, llega solito, pierde contacto con la comunidad. ¿Cómo rearmamos esa comunidad? Eso es lo que hablaba Fray Beto. En Brasil hubo 100.000 comunidades base.
fue una experiencia histórica. Nunca lo había logrado la izquierda, menos el Partido Comunista, hacer 100.000 comunidades donde la abuela y el nieto estaban juntos y discutían. Y algunos decían, es la primera vez que tomo la palabra en público. Y se ponían a llorar de la emoción. Y hablaba el niño de 12 años y se lo escuchaba con seriedad, porque está hablando de lo que los niños piensan. Eso es comunidad, hay que reconstruir la comunidad. Y los medios electrónicos nos pueden también servir. O es decir, viene junto todo esto. Y la participación no puede ser de individuos solo, tiene que ser de comunidades. El barrio es una comunidad. En México hubo una experiencia muy bonita y después se cortó, de embellecimiento barrial. Todavía que reunir a los participantes del barrio, hacer una reunión, hacer una asamblea, disponerse a hacer un proyecto, llamar a un arquitecto o alguien que lo hiciera. Y bueno, en mi barrio hicimos eso. Yo era el tesorero del grupo, y embellecimos el barrio, hicimos de nuevo la calle, la mejoramos, pintamos todas las casas. Algunos decían, pues le están lavando la cara. Pero una vez que se pintó la casa, la gente siguió pintando adentro. Cambió completamente el barrio. Era un barrio tenebroso y peligroso. Y se transformó en un barrio muy bonito, con flores y todo. Y debo decir que lo más difícil es conservar, porque la gente tira los papeles y no se dan cuenta que es una obra común. Entonces, iba un joven y tira un papel y le digo, joven, se le cayó el papel. Y entonces me mira y lo recoge. Si no lo hubiera recogido, lo hubiera ido yo y lo recojo yo. Y lo miro y punto, ya se da cuenta. El barrio es nuestro, no es de el gobierno que tiene que limpiarlo con los basureros. Es bueno que el basurero limpie, pero nosotros tenemos que hacer que el barrio sea limpio. Claro, vienen los muchachos, hacen un graffiti. ¡Oh! Entonces hay que pintar de nuevo y eso cuesta. Entonces a la tercera vez se le dice, compañero, el grafiti está muy bien, vamos a hacer un concurso de grafiti en una pared y ahí exprésate, pero no estés manchando la casa del barrio, porque queremos que esté presentable. Y se va a la gente poco a poco logrando un sentido comunitario, ¿no? Claro, cuando desarmamos todo el barrio, dijeron, estos se van a robar el dinero y van a dejar todo tirado. Desarmamos todo, se armó de nuevo. Poníamos en público los gastos y se hizo, y entonces ya empezaron a creer que se podía hacer. Fue un gran proyecto que después se vino abajo, pero este tipo de proyectos tiene que haber, como también hablaba lo que pasó en Brasil, de la decisión comunitaria de los gastos del municipio, de la delegación, del barrio. Esos son grandes actos de participación muy necesarios para constituir la comunidad de nuevo. Y eso es parte de la subjetividad política muy necesaria. Bueno, yo creo que ya es muy tarde, así que terminamos.